hace. Y esto es Spider-Man. En el capítulo anterior, pues bastante épico, por cierto, llegamos ya hasta el 50 y pico por ciento, más unas cuantas misiones secundarias que he estado haciendo en directo, en dos directos de 2 horas cada uno, prácticamente, hora y media, total unas 3 horas y media o cosas así. Hemos llegado al nivel 34 y el 62% del juego. Todavía queda bastante. Vamos a cargar, continuar, cargar partida, no, continuar mismo, yo que sé. Y en el capítulo anterior conseguimos llevar a la cárcel a Lee, el señor este negativo, ¿no? El señor negativo, el cual, no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque yo creo, y esto es de lógica dentro de lo que cabe, que el señor negativo va a poseer a los... Sí, a los que están en la cárcel, como yo que sé... No sé cuáles son los que están en la cárcel, ¿vale? Pero todos los enemigos de Spider-Man, todos los antihéroes o supervillanos, como queráis llamarlo. Así que nada, estamos aquí y tenemos que ir al laboratorio. Así que vamos a hacer una pirueta porque somos Spider-Man y podemos. Así que vámonos. Hacemos otras, unas cuantas así un poquito más guay, yo que sé. Y nos vamos. ¡Respondan! Vale, pues yo de momento no respondo. Vamos a ver cuántas hacemos. ¡Woo! Es que habéis visto las piruetas, ¿no? Cómo me cago en todo, cómo mola. Hacía tiempo que no jugaba, un día. Y es que no puedo pasar ni un día sin jugar, porque mola bastante. Y además es que las animaciones y todo, o sea, es que está demasiado bien. Me cago en Panini este juego. Ya sabéis que quiero hacer una crítica. Este es el vídeo... ¿Qué vídeo es este? ¿11avo? ¿Puede ser? ¿El 12avo? ¿El 13avo? No lo sé. A ver, aquí hay un problema. Tenemos que hacerlo, gente. Caballeros, debo pedirles que abandonen el camino. A ver si recuerdo un poquito cómo se jugaba a esto, ¿eh, amigos? Perfecto. ¿Hecho? No está hecho. No está hecho, me cago en todo. Ven para acá, campeón. Ahí está. ¡Au! Vale, vamos a reventarlo. Y vamos a reventar a ese fuera. Ahí está. Genial. Pues ya podemos continuar. Un atraco a la vieja usanza. Madre mía, los 80. A ver, por aquí que vamos. Y perfecto. Y ya estamos ahí. ¡Uepa! Muy bien, pues. Ahí va. No, la paloma. Yo paso de la paloma, amigos. Vamos a pillar la misioncita. Ya sabéis que estos vídeos que están numerados, pues no es para hacer misiones secundarias. A ver, aquí me he parado un poquitín, ¿no? Pero es para, como ya sabéis, para la historia principal e ir a tope. A tope con la cope. ¿Hola? ¿Parker? Uy, ¿está borrachoso? Tiempo para celebrarlo. Porque ha aparecido. El nota está cojeando, ¿eh? Espere. Y los brazos. En su espalda, lo sabía. Leche. ¿Cómo mola? Pero ¿cómo ha... Una red neural intracraneal. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Dios mío, qué chulada, ¿eh? Lo conseguimos. Nadie podrá arrebatarnos este logro. Por eso cojeaba, porque pesará bastante. El trabajo en la red neural ha sido la clave. Pero ni siquiera. ¡Fíjate qué chulada! Hay muchas cosas que no sabemos. Va de maravilla. Venga, échale un ojo. Venga, vamos a echarle un ojo. A ver, la historia de Octopus es lo típico, ¿no? Que hubo un problema eléctrico o algo así y dañó pues toda la espina dorsal y bueno, eso provocó que las
cuchillas o los brazos estos biónicos, como queráis llamarlo, pues hiciera, o sea, no sé, como que se rebelaran, como que tuvieran conciencia propia y encima no se pudieran quitar de la espalda, ¿no? O algo así. Y controlaran al sujeto. Corteza motora, error, ¿cómo? Componente no encontrado. ¿Qué? Vale, tenemos que corregirlo, ¿no? Me imagino. Vale, voltaje actual 8. A conseguir 2 únicamente. Esto lo podemos cambiar, así que, ok. Voltaje actual, pues de momento esto lo tendremos que quitar, esto también. Vamos a colocar este por aquí y esto ya estaría. Luego por aquí vamos a poner este de menos 2, por ejemplo. Ah, amigo mío. Amigo mío, esto no lo podemos quitar. Y este lo podemos quitar, ¿no? Tampoco. Tenemos un problema. Tengo un problema ahora mismo y es que esto hay que quitarlo, colega. Esto hay que quitarlo. Este menos, este 3 es no puede estar ahí. No puede estar ahí. Ahora ya sí que estaría. Ahora sí que sería posible, lo que quiero decir. Genial. Colocamos esto, pim pam, y colocamos esto por acá. Genial, genial, genial y genial. Y ya estaría. Pablo, ¿eres tonto? ¿Por qué le has dado menos 2? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No problem, ¿eh? No problem, porque se me ha ido la olla y ya estaría, ¿vale? Quería que era 2 positivo, se me ha ido totalmente la olla. Pero bueno, ahí estaría. ¡Ey! Ahora. ¿Cómo? Menos 3 más 5. Que no lo había puesto, ya decía yo ahora. Que hay más componentes que requieren atención. Pues venga, vamos a hacerlo. A ver, esto lo podemos quitar. Vale, tenemos negativo, necesitamos. Vamos a quitar esto de momento. Esto ya no se puede quitar, ok. Vamos a... Tenemos 6. Y este se puede quitar. Vale, por aquí hay que pasar obligatoriamente. Así que me imagino que por aquí no puede ser. Y aquí tenemos que colocar otro distinto, como por ejemplo este. Y este, por ejemplo. Y aquí por un momento vamos a poner más 5 porque es lo que a mí me cuadra así a priori. Ok, tenemos 5 y 5. Vale, perfecto. Vamos a colocar, bueno, esto ya está colocado y vamos a colocar aquí cuánto. Sería menos 2, tenemos 1 y tenemos 2 de menos 1. O tenemos un menos 3 o tenemos... O un menos 3, pues sería un menos 3, amigos. Colocamos esto así, colocamos esto así y colocamos esto así. Ah, que no, ¿cómo? Que no llego, gente, que no llego. Que no llego. Vale, pues igual me la están liando. Y lo que sí que puedo hacer, exacto, es quitar esta y poner un más 2. Vale, de todas formas, como lo estaba haciendo, también se podía. Ah, un más 2 no, tiene que ser un más 3, tú. Y más 3 no tengo. Uy. Pues se me complica. A ver, yo en un principio creía que tenía que ir por aquí arriba. Pero no me dan los materiales. O igual me he equivocado. Y sí que me dan los materiales y no me he fijado yo. No me dan los materiales. Ah, amigo, claro, no me dan porque aquí hay otro material que no he pillado. Vale, entonces sí es así, como yo decía. Hombre, por favor. Bueno, esto lo voy a quitar para colocar este otro mejor. Ahí está. Aquí ahora vamos a colocar el de menos 1, si no me equivoco. De todas formas, como no estoy seguro ahora mismo, vamos a poner este por aquí, este otro por aquí. Y ya estaría, vale. 5 y 5. ¿Cómo que 5 y 5? Me estoy rayando un poquete, amigos. Cinco y cinco. ¿A quién tengo que aumentar? Pero no podría aumentar. Me estoy rayando un poquete. O sea, lo tenía hace un momento todo claro y ahora ya no. Ah, vale, nada. 5 y 5, claro, soy tonto. Es que aquí está el 3 que creía que se había puesto, pero no está en el 3. Vale, ya está, se me había ido la olla, hombre, por favor. Menos 1 y punto, tío, ya está.
Es que creía que el más 3 ya estaba pillado, entonces, digo, entonces es imposible. El pico se dispara. No sé si puedo arreglarlo. Vale, 8 y 5. Vale, vamos a quitar todo esto antes de nada porque me conozco yo, así que fuera. Bien, todo esto está ya quitadito. Vale, esto es obligatorio, o sea que hay un menos 1. Y luego aquí hay un más 5. También hay aquí algunas cosas para pillar. Que esto, por supuesto, no está aquí en este lado, sino en el otro. Voltaje a conseguir. Uf, es complicado, ¿no? Lo veo muy complicado. Así a priori esto lo tenemos que ir por aquí, eso está claro. Ah, bueno, no está tan claro. No, sí que está claro, realmente. Vale, realmente lo que tenemos que pillar aquí es un 2. Cosa que no tenemos. Un 2. Por lo que podemos colocar este, por ejemplo, aquí. Vale, ya estaría. Placa... placa. Ok, y ahora este lo quitamos para colocar este otro. Este otro. Este otro. Este otro. Creo que no sé si me he equivocado ahí, no estoy seguro. Esto fuera. Este aquí. Este. Aquí. Me voy a quitar un momento el aire, perdonad. Ahí está. Este por aquí. Este por aquí. Por aquí y por aquí. Genial. Y ya estaría. Otro fallo crítico. Simulando posibles efectos secundarios. Convulsiones 38%. Pérdida de memoria a corto plazo un 40%. Pérdida de memoria a largo plazo un 62%. Deterioro límbico 98%. Y edema en el lóbulo frontal 94%. Riesgo alto de cambios de humor o personalidad. Cancele inmediatamente. Como se lo digamos, se va a enfadar. ¿Doctor? Doctor, hay algo que podría dar problemas. No hay que buscarle tres pies al gato. La fortuna favorece a los valientes. Ya has puesto otras dos, tú. Ahora a mostrarle al mundo nuestro éxito. Otto, la red neural no está aislando sus motoneuronas. Podría estar afectándole otras partes del cerebro, sus inhibiciones, su humor. ¡Tenemos que hacer más pruebas! ¡Se acabaron las pruebas! Por primera vez en la vida, me siento un fracasado. Sino yo mismo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría dañarle el cerebro. Por favor. Claro. Tranquilo. Casi está. Trabajaré. Resolveré los fallos. Ve. Anda. ¿Seguro que está bien? Sí. Yo no me iría, Peter. Gracias, Peter. Por todo. Muy bueno, ¿eh? En directo desde la terminal de Grand Central, donde el alcalde Osborne va a dirigirse a los medios. Uy. Por fin entre rejas. Cuando hago una promesa, siempre la cumplo. Los ciudadanos de Nueva York tomarán pronto una decisión que podría cambiar el futuro de esta ciudad para siempre. Cuando vayáis a votar, recordad lo que he hecho. Estamos ahora mucho más seguros. ¡Mentiroso! Y se le fue la pinza. No tienes ni idea de lo que te espera. No, si ahora está en vengativo. Joder, tío. Con lo fácil que sería arreglarlo y ya luego cargártelo o ya hacer lo que tú quieras, pero primero arregla eso, tío. Si te lo ha dicho Peter, cojones, si lo puedes ver tú mismo. Está mal, te va a anular el coco, te va a dar un síndrome, yo qué sé. Tío, pues arréglalo y ya una vez arreglado, que no vas a tardar mucho, pues termina. Fija el detallito de ponerse los guantes y demás, ¿no?
Mola. Más 500 de experiencia, muy poquito. Hey, Pete. Hola, Miles. Solo quería ver qué tal llevabas la noticia sobre Lee. Mira, si no quisieras trabajar más aquí, May y yo lo entenderíamos. Quise dejarlo cuando lo supe. Pero entonces recordé lo que decía mi padre. Un héroe no es más que alguien que nunca se rinde. Es cierto. Si es que hace lo correcto. Te conseguí ese trabajo. No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal. Esa gente no tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee. Necesitan ayuda y voy a ayudarles. Creo que papá querría que me quedase. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. Y Miles, yo también estoy orgulloso. Siempre que necesites hablar, llámame. ¿Te imaginas que Miles? Tengo que irme. May me ha encargado comprar material de oficina. Hasta luego. Que Miles dice, me da igual que tú estés orgulloso. Me importa un pimiento, ¿no? Que realmente es así, o sea, tú me dirás. Vale, esto es lo de la tía. Descapitará. Has atrapado al terrorista del ayuntamiento. ¿Esto qué es? Esto es lo de Mary Jane, ¿no? Quizás. Estoy aquí un poco descolocado. No sé a dónde estaba yendo. Pues no, era lo de la tía May, sí. ¿Estás bien? Me las apaño. No sé si me hace gracia que te encargues de este sitio tú sola. Necesitan ayuda. Puedo perder un par de horas de sueño. Bueno. ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No. Pero el Martin que conozco nunca haría eso. No sé qué le ha pasado, pero no quiero recordarlo así. ¿Y qué tal con MJ? Es complicado. Sinceridad, si era como Ben y yo, superábamos los baches. ¿Y tuvisteis baches? Pues claro, sobre todo a tu edad. Dime, ¿eres sincero? ¿Te conoce de verdad? ¡Eh! ¡Dale voz! ¡Quiero oír eso! Pues realmente sí. Esto no se acaba. ¿Peter? Que Peter también largándose ahí por la cara en vez de decir, mira, que me voy, ¿vale? No sé, tío. Al menos un poquito. No, si no, yo soy la tía May y estaría hasta los huevos. Le tengo que pagar la factura. Veo que está en el paro. O que se ha quedado otra vez en el paro. Que está trabajando gratis, que no sé qué. Yo lo fliparía. Digo, ¿de dónde que vives? ¿Qué es lo que haces por las noches? ¿Qué es lo que haces en el día a día? O sea... ¿No? Capitana Watanabe, deje un mensaje. Yuri, ¿dónde estás? Llámame cuando oigas. Espero que el aliento del diablo siga allí. A salvo. Ay. Si los demonios consiguieron el camión, esto no será malo, sino catastrófico. Vale, igual ha sido... No creo que haya sido. O igual sí ha podido ser. Nuestro amigo Octobus, ¿no? El Octavio este... El Octavio, que es como se llama. Me cago en todo. En fin, no lo digo mucho, ¿vale? Pero me gustaría saber si os gusta el juego, ¿vale? Me gustaría saberlo, creo que os gusta porque hay apoyo y demás, pero no hay el suficiente apoyo. Así que si podéis dejar un like y así yo noto que os gusta y demás, pues la verdad es que se agradece un montón. Más que nada porque me motiva un montón a seguir subiendo, me da energías, de verdad lo digo. Te felicito por atrapar al terrorista. Y si ya alguien se suscribe, pues mejor que mejor. Pero llevas demasiado al pie del cañón. Deberías tomarte unas vacaciones. No soy exactamente una turista, pero una vez que reúna al resto de hombres de Lee, quizá me convierta en una. Sin aviones ni maletas, solo horas y horas de sueño. Vaya, qué fiestera. Pero tú a tu ritmo. Me parece que te lo has ganado. No. Vale, ahora sí. Que no quería llegar antes de la conversación, que siempre me pasa. Y lo odio. A ver, esta conversación me daba un poquito igual, la verdad, pero las otras, no. A ver qué pasa. Ahí ya estoy viendo yo cositas raras. Yo creo que ha sido Octopus. Fijaos en la puertecita.
Parker? Hay que darse prisa. ¡Sube! ¿Qué ha pasado? Ha sido un ataque coordinado, seguramente planeado desde fuera. Han abierto todas las celdas. Estamos a escasos minutos de ver a los prisioneros paseando por la Quinta Avenida. ¿Qué hay de la balsa? Debería estar bien. Son instalaciones de máxima seguridad y tienen otra red eléctrica. Bien. ¿Y el aliento del diablo? Sable se está encargando. ¿Confías en ellos? ¿Tengo elección? Es verdad, no tienen mucha elección. Vale, este capítulo va a estar muy guapo. Y no ha sido Octopus. Hola. Haberte puesto el cinturón. Buenísimo. Esto va a estar muy chulo, amigos. A ver, ¿cómo lo cuento, amigos? Lo haré. Hasta luego. Deberíais poner algo más de huida en vuestro plan de huida. Un poco más de huida en vuestro plan de huida, me encanta. Al otro, compañero. A ver, ¿cómo era? Era una cosa. Ay. Han entrado en la armería. Eso es grave. Suena grave. Sí, suena muy grave. Están armados con lanzamisiles. Sí, es grave. Voy a ello. No me sale lo que quiero hacer. No me sale lo que quiero hacer, tío. Igual no lo tengo desbloqueado, pero. Podemos olvidarnos de todo esto. Ah, vale, que este le he dirigido, genial. Estáis agresivos, ¿eh? Ah, espérate que me quemo yo, muy bien. Perfecto. Vale, por ahí hay más peña, tú. A cagar, amigo. Toma. Tú también. Vale, por ahí hay más peñita. A ver, amigo, ¿cómo te lo cuento? Déjame en paz. Bien. Todavía veo algunos en el parque. Vale, perfecto. ¿Quién pensó que era buena idea tener misiles en una cárcel? ¿Me reciben? También es verdad, ¿no? ¿Alguien en este canal? Aquí la capitana Watanabe. ¿Dónde estás? Acceso eléctrico azotea junto al bloque de... Intentando restablecer la electricidad. ¿Es la del helicóptero? Afirmativo. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Primero se fue la luz y después... Vámonos. Se fue al infierno. Aguante, le sacaremos de ahí enseguida. Yo me voy para el fuego porque soy así de listo. Vámonos. Más me dispara. Ah, amigo, que no lo había visto, creía que estaba ya muerto. Hay una gente pidiendo ayuda ahí arriba. Voy para allá. ¿Y me da, en serio? Ahí está. Hay alguien atrapado tras esa puerta. Vale, vamos a utilizar la sónica esta. Vale. He dicho la sónica, tío, que no la he usado al final. No la he usado al final, tronco. Joder, Pablo, estás tonto. ¿Qué hago? Tú fuera, a cagar. Están casi encima de mí. ¡Sacadme de aquí! ¡Ya vienen! ¿Dónde están todos? ¡Atacan mi coche! Joder. Madre mía, con el grandullón ese, ¿no? Ayuda al caído. Me ocuparé de restablecer la energía. Vale, voy. ¿Qué pasa? ¡Eh,
Perfecto. Vamos a reventar un poquito. ¿No? ¿Por qué no me ha dejado golpear de la forma que yo quería? Bueno, da igual. Ahí está. Fíjate, fíjate qué bueno. He de pararles los pies. ¡Ay! Que me ha dado ahí todo fuerte, el campeón. No, hombre, no. Venga, reviéntale. Vale, ok. Uf, vaya telita, tío. Siempre puede ir a peor. Genial. ¿Dónde está, tío, el que me está reventando? Ven para acá, campeón. Fuera el escudito. Buenísima. Buenísima, Pablo, que al final mueres por tonto. Buen trabajo, ya quedan pocos. Vale, que es lo que quería hacer, pero se me va la olla. Genial. No, a ese no. No. Joder, estás tonto, tío. Estás tonto. Vámonos. Venga ya. Buenísimo. Ni de coña, ¿no? No puede estar tan pegado en el suelo. Guau, chaval, qué chulada, tú. Qué chulada. El carné y la documentación. Vale, la hostia, vale, ¿eh? Joder. Bajo control. Pero el avance no estaba. Y lo estaba. Vamos. Electricidad. Viva el optimismo. Shocker. Cuando las cosas parecen ir mal, suelen ir a peor. ¡Cuidado! ¡Yuri! ¡Me resbalo! ¡Espera! O sea, se iba a caer en el edificio y lo ha controlado, ¿no? Para que caiga en la azotea de otro más bajo o en el suelo y tal. ¡Qué grande! Yuri debería estar medio muerta, pero no lo está. Porque la ha salvado a Spider-Man. Bienvenidos a la fiesta. A tiempo para los juegos. Electro. Tenemos la condicional, tío. ¿Electro? ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control para ver cómo está la situación. Vale, iré a unirme a la fiesta. Por favor, que todo Buenos días. Vuelva a su celda y cierre la puerta tras de sí, ¿vale? Por fin. Como que te van a hacer caso, ¿no? Vámonos, uno y el otro. Aquí está, sí señor. Vale, la pregunta es, ¿me los cargo o no me los cargo? Porque no lo sé. Molaría el poder cargármelos. Vale.
Vale, y el otro ahora también. Sí, el otro también. Y yo, aquí hay demasiada peña, ¿eh? Bueno, no, tampoco hay tanta. Ah, tío, y me da, me cago en su prima. Perfectus. Vale, vamos a curarnos un poquete. Míralo, chaval, este es morado. Bueno, morado, rosa casi. ¿Rino? Hola. Espero que te gusten las sorpresas, bicho. ¿Sorpresa? ¿De qué está hablando? ¿Por qué no puedo subir? Pregunto. ¿Por qué no puedo subir? ¿No puedo subir por ahí? ¿Es que es por otro sitio o qué? ¿Por abajo? No. Saltar de la sartén. Ve al siguiente bloque, pero que no puedo. No me deja ir, tío. No me deja ir, ¿eh? Me cago en todo, ¿eh? O no es por ahí, o yo qué sé, ¿qué? ¡Ahora! ¿Cómo vas? ¿Yo? Estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes, ¿eh? Demasiado bueno para ser cierto. ¡Escorpión! ¿Puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada y eran negocios. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha salvado? ¡Jojo! Vale, a por este ya. He perdido hace un momento. ¿Todo bien? No del todo. Electro, Rino y ahora Scorpio. Me cago en Panini, chaval. ¿Qué pasa en el resto de la cárcel? Ya casi tengo activadas las cámaras. Te lo diré pronto. Vale, seguiré buscando a Electro. Vale. Venga, venga, a pillar un poquito. A pillar un poquito, amigo. Ahí está. Jolines, me cago en todo lo que hable. Ah, perfecto. Vale, pues continuamos. Me voy a curar otro poquito. Spider-Man, creía que estabas siguiéndome. Lo he hecho ahí muy ajustado, ¿eh? Supongo que tendré que alcanzarle. Y está en el quinto pino el colegui. Vámonos. ¡Qué guapo tú! Si me dices para quién trabajas, te zurraré, flojito. Vale, vale, estoy controlando ahora fatal. Nadie acepta nunca esa oferta. Madre mía, no puedo estar controlando peor, ¿eh? Mierda. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Vamos a pasárnoslo la mar de vida. Lo siento, tengo prisa. ¡Sigues aquí, eh! Vale, las cámaras de seguridad ya funcionan. ¿Qué tanto? Bueno, creo que todos los presos de la balsa andan sueltos. Incluido un mar. Usa círculo, vale, ok. 5 de tus peores enemigos sueltos por ahí. ¡Qué bromista! ¡Casi me lo trago! Lo digo en serio. Tengo que irme. Algunos de ellos. Vámonos. Oh yeah, ¿eh? Dios, ¿really? Qué guapada, tío. Pues vámonos. Sigue correteando. La fiesta se acabó.
¡No! No lo he visto. No lo... Me cago en... ¡Ay! Joder, creía que lo había hecho bien. No, es que le tengo que dar mucho más rápido. Mucho más rápido le tendría que dar. ¿Te gusta mi traje nuevo? Me encanta. ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo. Chispeante, diría yo. El que faltaba. ¿Really? Recordad, ha dicho que no lo matéis. Buena idea. ¿Ha dicho? La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. Desde luego que queremos. No me lo creo, tú. Puede ser que Doctor Octopus... los haya sacado de la cárcel. No, no. ¿Sí? Hijo de puta. Os lo he dicho. Quítate de medio. Vale, no quería matarnos. Hijo de puta, tío. Pero bueno, es que está poseído con... Tenéis trabajo que hacer. Al acabar habréis saldado las deudas. Venga. Buah, qué chulada, tronco. Qué puta chulada. Brutal, gente. Esto se merece un like, pero ya. Y una suscripción, yo diría que también. Porque si estáis aquí, es porque os gusta. Brutalísimo, tío. Dejadme en los comentarios qué opináis de este capitulazo. Ha sido brutal. ¿Os imaginabais que era Doctor Octavius Octopus los que... o sea, que había sacado de la cárcel a los demás? Yo al principio no. O sea, al principio sí. Pero como dijo que era muy coordinado todo, pues dije, ah, pues entonces él solo no ha podido ser. Y lo descarté, creyendo que eran los malos de Lee. Y ya luego, cuando Lee dijo que... tantos años. Cuando Lee dijo que no... que los quiere vivo. Mentiras. Pues ahí ya supuse que era este. Se acabó, Norman. Deben saber la verdad. ¿Pero qué es esto? Esto es el virus ese, ¿no? Uf. Esto me está recordando un poquito al Batman de Nolan, al primero. Dios mío, cómo mola, ¿eh? La historia está genial. Para mí es un poco pena que se vea toda la historia en este juego, ¿eh? Porque el personaje de Octavius y demás... no sé, estaría bastante guay el verlo en otro juego con más profundidad. Sobre todo de los malos, de Rino y toda esta peña. Uf. Dios. May, ¿estás bien? Sí, no es nada. ¿Y puedes repartir eso, por favor? Claro. Pero trabajan incansablemente para dar con la cura de la enfermedad. Sable International ha establecido una cuarentena por toda la ciudad, que vigila estrechamente todas las zonas de paso.
La policía y los agentes de Sable siguen en plena batalla con los prófugos de la balsa y de Riker. Mientras, el alcalde Osborn ha culpado públicamente a Spider-Man por la fuga de la prisión y la enfermedad y lo ha declarado un fugitivo. Pero aún no es gilipollas. Y muchos creen que está echando balones fuera, pues un reportaje exclusivo de Bugle ha revelado que la enfermedad tuvo su origen en un laboratorio secreto de Oscorp aquí, en Manhattan. El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando... ¡Apaga eso! ...en un antisuero, pero tampoco aporta pruebas que apoyen este hecho. Ha dado en el clavo. Está enfadado, ¿eh? Está enfadado, pero... No se le conoce que tenga... A ver, tiene recursos de dinero y demás. Supongo que tendrá armas y todo el rollo, pero... No está asustado así por su vida. Está enfadado, simplemente. ¿Por qué? ¿Cómo he dejado que pasara esto? Eso mismo te digo yo, amigo. Te pareces tonto. Diciendo que habías desaparecido. Tenía que volver al trabajo. Dicen que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 que no lo están. Es cierto, gracias por ocuparte de mí. Lo más difícil fue esconderte de Sable. Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildad ese honor. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Quizá lo sea. ¡Buah! Bueno, subimos de nivel, que eso está bien, lo vamos a dejar aquí, creo que está muy bien, un capítulo un poquito más corto, media horilla, o no sé si hemos llegado a los 40 minutos. Bien, los prisioneros fugados han formado bandas y se están asentando por toda la ciudad. Saquean, intimidan a los civiles... ¡Buah, brutal! Yo me encargo de ellos, ¿qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Sable para dar con Lee y Octavius. Está reteniendo a la gente indiscriminadamente como prisioneros en bases por toda la ciudad. Me han llegado rumores sobre unas modernas tácticas de interrogatorio. Querrás decir tortura. No te preocupes. ¿Qué ha pasado? Me pongo a ello. Esta es nuestra ciudad, Yuri. Vamos a recuperarla. Vale, completa más puestos de Sable. Están buscando a los supervillanos. Y campos de prisioneros. De momento haz lo que puedas para estabilizar la ciudad. Vale, vamos a hacer esto únicamente. Lo dejamos ahí. ¡Wow! Buenísima. Madre mía, tú. LOL. Muy chulo, ¿eh? No veas, chaval. Vamos a ver ahora el mapa. Jolín, chaval. Ahora esto es una catástrofe todo. Vale, y ahora tenemos delito de preso y delito de Sable para completar en todas. Joder, en todos los distritos, chaval. Para fliparlo. Lo que decían de si hacen las misiones secundarias te queda un huevo. Es totalmente cierto, o sea, para nada era mentira. Para nada. Como digo, lo vamos a dejar ya aquí. Por lo que voy a hacer esta cosa secundaria. Para simplemente verlo un poquito. Y en el próximo capítulo continuaremos. Mierda, ¿en serio, tío? Yuri, veo a unos cuantos fugitivos de Riker. Se han apoltronado y van para algo. Enviaré a un equipo, pero con la que está cayendo tardaré bastante en reunir a los efectivos necesarios. No quiero ni pensar lo que esos tíos harán mientras tanto. Déjamelo a mí. Vale. Vale. De momento, en cuanto a sigilo, bien. Me gustaría saber... Bonificaciones, vale. Realiza 10 tirones. 10 tirones aéreos. ¿Y qué más? Realiza 5 derribos sigiloso. De momento llevo uno solo. Así que tendremos que pillar más.
No me lo creo, tío. Venga ya, chaval. Vale, ha pillado. No se han enterado, por suerte. No me lo ha contado, también te digo. Pero bueno. Y yo, no se entera de la telaraña, colega. Genial. Vale, llevan dos. Ahí, es que hay unos cuantos, tío. Me los podría cargar prácticamente a todos. Vale, vamos a ver dónde están. En primer lugar, hay unos cuantos por allí, ¿no? Duerme la mona. Vale, sigiloso es... Ya van tres. Y ahí hay un nota. Vale, vamos a intentar... No, es que a ese le da igual. O sea, como que no se entera. Vale, por allí arriba parece que hay más peña. Genial, ya van cuatro. Y queda uno. Mira, queda uno que puede ser perfectamente ese. Perfecto. Y ahora realiza 5 tirones aéreos. Lo de tirones aéreos no lo entiendo. Vamos a ver primero lo de las habilidades, que tengo 3. Y lo de los tirones aéreos puede ser algo de por aquí. Golpe a distancia, esto ya lo sé. Tirón aéreo, esto es. Ok, pues vamos a hacerlo. Es fácil. Ok, vale, algo más. Esto es 1, esto es 2. La patada columpio derribará a los enemigos con escudo. Esto me viene bien. Y recuperación rápida. Pulsa X mientras rueda. Vale, esto me da igual. Vale, ok, pues ahora ya sí que podemos ir a por los demás. Vale, simplemente salto, lo hago otra vez. Y ya está. Y cuando lo haga, pues no tendremos problema ninguno. Ya van 5. Al final lo tiro. Ahí está, 7. 8. Y encima se me está hasta concentrando la... O sea, encima estoy teniendo puntos de concentración y todo. Ah, sí, sí, chaval. Hombre, pues supuestamente para mí debería haberlo hecho yo bien, ¿no? Pero bueno, da igual. A pelear. Venga, tú. Ok, fuera y fuera. Vámonos. Oleada 3, creo que son 5 oleadas. Así que nada. Y este a pillar también. No, hombre, no. Perfecto. Por ahí hay más peña, ¿eh? Uy, uy. No, hombre, no. Esquiva. Madre mía, cuesta un poquitito, ¿eh? Fuera. Fuera. Y a este, a ver si le pego fuerte y flojo. Lo siento, no tenía la coña lista. ¿Podríais salir un momento y volver a entrar?
Vale, ok. Por lo que tengo entendido, las facciones que había dentro de Riker se han mantenido fuera. Eso explica por qué están levantando varias fortalezas en vez de una bien grande. No se fían los unos de los otros. Podemos aprovechar. No. Se habrán agrupado, pero no son nada que no podamos manejar. Para ti es fácil decirlo. Voy. Vámonos. Y perfecto, vamos a pillar uno de estos. Ahí está. Y... ¡epa! Me ha tirado un poquito. Sí, eso parece. Bueno, y me dio. Ese creo que ha pillado. ¿Me lo ha cargado? Sí. Vale, ¿y quién más queda por aquí? Si es que eres un poquito tonto, amigo. ¡Ay! ¿No lo he derribado? ¿O eso es una...? Uy. Ya está, se acabó, amigo. No se ha acabado. ¡Uepa! Hasta luego. Madre mía, chaval. Ahí está. ¿Cuánta gente cabe en la isla de Riker? Vale. Perfecto. Y otro más aquí. Genial. Y ahora le damos por aquí. Por aquí. Genial, y ese está ya pillado, ¿no? Vámonos, tú. Ay, me da, ok. No contaba con ello, la verdad. Pero bueno. Venga, a reventar. Y... a reventar. ¿Qué dices? Silencio ya, hombre. Abusivo, tronco. Abusivo, amigos. Bueno, pues ya hemos llegado a los 40 minutos, o casi 50 incluso, diría yo. Vale, pues esto serían misiones secundarias, gente. Diles a los civiles que ya pueden ir a la bodega. Buen trabajo, ya tenemos bastantes problemas como para convertir la ciudad en un patio de cárcel gigante. Bueno, avisar de que hoy seguramente, bueno, pues solamente veáis este vídeo, aunque veo, perdón, que tiene mucho apoyo, mucho apoyo, tanto que me sorprenda, pues... Lo mejorcito de la balsa vuelve a las andadas, están asediando las comisarías, mis hombres te necesitan, ve a un sitio elevado en mitad de la ciudad y te pondré al día. Voy de camino. ¿Es Octavius? No, dos de sus esbirros. Seguimos buscando al doctor. Seré sincera, me da miedo. Podría ser el supervillano más inteligente con el que me he topado. Sí, eso es lo que me preocupa. Eso es verdad, capitana. Eso es verdad. En fin, lo dicho, si os gusta mucho, veo que hay muchísimos likes, no sé, unos 10 o algo así, pues yo qué sé, yo podría subir incluso hoy, intentarlo al menos, lo dicho, subir otro vídeo. Y si no puedo hoy, pues diré, ah, vale, como les ha gustado, pues para el día siguiente, en vez de subir uno solo, pues subo dos. O incluso tres, quién sabe. Estoy bien, May, a salvo. ¿Te preocupas más tú? No, ni se te ocurra preocuparte. Festín es el sitio más seguro de la ciudad. Aunque los otros centros, no tanto... Pero aquí estamos a salvo. Esperemos que la cosa siga así. Me pasaré cuando pueda, May. Te quiero. Y yo a ti, Peter.
Cómo mola la tía May, ¿eh? Cómo mola. Mola un montón. En fin, espero que os haya gustado. Lo dejamos por aquí, gente. Y hasta más ver. Adiós. Chicos, es Adoro Nueva York, no Arraso Nueva York. ¿Lol? Está haciendo sudar tinta.